papá. ¿Cuánto ganas por hora? Con voz tímida y temblorosa y ojos de admiración, un pequeño recibía a su padre al volver a casa, al término de su trabajo diario. El padre le miró, le dirigió un gesto severo y le contestó: mira, esos datos ni siquiera tu madre los conoce. Así que no me molestes, que recién llego y además estoy muy cansado. Pero papá, insistía, decime por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue entonces menos severa y solo contestó: 10 pesos por hora. Papá, ¿me podrías prestar 5 pesos? Le preguntó el pequeño. El padre montó en cólera y lo trató bruscamente y le dijo: así que ese era el motivo para saber lo que gano. ¿Sabes una cosa? Ahora te vas a dormir sin televisión, sin comer y no me molestas más. Cuando cayó la noche, el padre meditaba sobre lo sucedido y en el fondo se sentía culpable. Pensó: tal vez quiere comprar algo. No le alcanza. Y queriendo descargar su conciencia dolorida, se acercó al cuarto de su hijo. ¿Estás dormido? Le preguntó. No. ¿Qué querías decirme? Acá tenés la plata que me pediste. Gracias, papi. Contestó el pequeño. Y metiendo la mano debajo de su almohada, sacó un billete de 5 pesos. Mostrándoselo, le dijo: tengo los 10 pesos. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? Tengo los 10 pesos. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo?